Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Marigliano y esto es Cocina Fácil. Como verán, no estamos en estudio, sino que estamos en el complejo Manzalife, aquí un hermoso lugar, y tenemos a nuestras espaldas el gran río Paraná, esta cosa hermosa que tenemos acá de nuestro paisaje, de nuestra cultura. Hace frío acá afuera, pero estamos muy contentos y muy felices porque tenemos la visita de un gran cocinero y de una excelente persona, el señor Sebastián Minervini. Gracias, Pablo. Es un gusto para mí, un honor haber estado en tu programa, que me invites. Y bueno, hacer estas cosas ricas para la gente, ¿sí? Y la verdad, estamos en un lugar hermoso. Yo no puedo creer el lugar que estamos, con los productos increíbles que tenemos, ¿sí? Un paté, pejerrey, mirá lo que es ese pejerrey. Hermoso, hermoso, hermoso. Tendría que mandar un saludo porque si no me matan en Buenos Aires, porque es un caos, ¿viste? O sea, venir para acá es un caos total. Le mando un saludo a los chicos del Top Wok y del Hotel Emperador, ¿sí? Y bueno, estamos acá para hacer un plato o dos platos que son los que a mí me gustan comer en casa. Que sabes que son ricos, que te gustan. Un patí a la cazadora, algo muy sencillo, ¿sí? Algo muy de casa para que la ama de casa. Y hoy en día la amo de casa. ¿Cuántos amos de casa hay hoy, no? Las tienen cortos. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es un patí. Y acá sí vamos a intentar jugar con algo totalmente diferente. ¿Sí? Algo extraño. Sí, vamos a jugar un pejerrey, sí, estilo tailandés, con cilantro, con jengibre. Vamos a jugar un sabor extraño. ¿Sí? Pero para que la gente se para anime, despertar el paladar. A buscar un paladar diferente y ver que lo extraño también es bueno. Textura diferente, sabores diferentes, cocina fácil, el mismo programa que venís siguiendo. Así que vamos a los auspiciantes y cuando regresamos nos ponemos a cocinar con el señor Sebastián Minervini. Bueno, como les dije, contentos, estamos acá en el complejo Manzalife. Tenemos, elegimos dos herramientas para cocinar muy lindas, muy bellas, que nos dio el señor Alejandro Grau. Tenemos genial, acá, la verdad, muy lindo, hermosa la turbina esta, una olla de fundición, realmente un equipamiento está trayendo increíble. Y también tenemos, esta es muy de Francis Malman. Eso me encantó, es lo primero que te dije, cuando lo veo, lo quiero. Como decíamos, vamos a comenzar. Primero vamos a elegir una de las dos recetas que teníamos, que va a ser la de el patí a la cazadora. Tenemos la olla, esto ya está caliente. Lo que vamos a hacer para que siga calentando, vamos a incorporar aceite, aceite de oliva, si pueden, y si no también de girasol, la que tengan en casa, no hay problema. Una buena cantidad de aceite, sean generosos. Dejo por acá, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué compañía, señores? Este ¿qué muy compañía? Buen aceite, muy rico aceite. Tenemos. Vamos a trabajar con pimientos rojos, pimiento verde. Excelente. Elegimos cebolla blanca, puerro, apio, cebolla de verdeo. Esto es el clásico guisado. Cuando hablamos de guisado, recuerden que es... Recordar los principios de la gastronomía. Los principios de la gastronomía, tal cual. Los principios, recordar la casa, la abuela. La abuela, sí. Sí. La comida de, la comida de olla, que nos criamos. Cotidiana, diaria. Sí. Y que pase el tiempo que pase, nunca va a estar, dejar de estar de moda, porque sí, es algo exquisito, algo único. Donde haya un artesano, hay una y olla. Más, tener la oportunidad de trabajar en el libre, con carbón y un disco arado, el sabor que nos aporta. El sabor que nos aporta es más que nada por una cuestión también de temperatura que eleva el disco, ¿sí? Que hace generar un aroma diferente a los frutos, a las verduras o lo que tiremos. Una enciclopedia, Sebastián. Bueno, cortamos en mirepoix. Mirepoix es el corte grande, ¿eh? Recuerden, corte grande que ahora les vamos a mostrar. Seba me va a ayudar con uno y yo voy a hacer el otro. Mirepoix a nivel gastronómico tenemos, es un corte irregular. Gastronómicamente lo utilizamos como para hacer un caldo, un fondo, ¿sí? En este caso lo vamos a usar porque es un corte para la ama de casa que no le vamos a venir una brunoise, no, una juliana realmente, porque le vamos a complicar, ¿sí? El ideal es que sean cubos prolijos, lo más parejos posible por una cuestión de punto de cocción, porque si yo difiero un punto de cocción voy a tener tiempos de cocción diferentes en cortas cocciones. En este caso van a ser una larga cocción, entonces mucho no va a importar
el tamaño, ¿sí? Pero lo ideal, siempre lo más parejo posible. Se utiliza mucho, como dijo Seba, en cocciones largas. Bien, vamos a incorporar entonces lo que es la cebolla de verdeo, el apio. Siempre cuando utilicen el apio en estas cocciones, utilicen el blanco, ¿eh? Bien, yo voy a meter esto dentro de la olla, que ya está caliente. No se va a escuchar ahora porque tenemos mucho ruido de ambiente. También los morrones. Y lo que es el pescado lo vamos a dejar para último momento. Vamos a agregarle sal también. Y hoy en día, San Pedro, yo creo que primero que tenemos los mejores productos de río frescos. A ver, para que esto huele muy lindo, ¿eh? Ya está empezando. Buenísimo. Sebastián se está hospedando en una de las cabañas. Hay que agradecer eso, la gente de Azar. Una gente de Azar ahí. De Obligado. Increíble si, lugar. Si recuerdan, bueno, él está disfrutando. La gente estuvo participando en un sorteo que hace dos programas atrás, bueno, ganó la señora Amelia Gaido. Y bueno, Seba lo está disfrutando ahora de ese complejo hermoso de cabañas que tenemos acá en Vuelta Obligado, también sí, un lugar sí, histórico, un casco sí, con tanta... La historia que tiene ese lugar, la historia que tiene San Pedro, la historia que tiene. Quería mandarle un saludo a una persona muy sí. importante, sí, porque esta chaqueta depende de un señor, Richard Gui, un amigo. ¿Sí? Conocido de gastronomía, el gastronómico. Estas son las chaquetas de él. Bueno, puede pasar algo con vos después. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. Vamos a esperar. Mientras esperamos, vamos a esperar que levante temperatura nuestra herramienta nueva que nos dio Alejandro Grau y vamos a disfrutar de este patí a la cazadora que no te lo podés perder. Ya volvemos. Thank you.
La tarde sigue pasando, seguimos acá en el complejo Manzalife. Qué frío que hace, ¿eh? Tremendamente, tendrán que venir chaquetas así tipo camperas. Sí que estamos un poquito gorditos y hacemos... Yo me estoy cuidando, bueno, no importa. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el plato de Sebas, ¿eh? Vamos haciendo un plato cada uno, este ya está en proceso, falta poco, falta un ratito, pero como todo guisado lleva su tiempo, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que le voy a mostrar? Es la parte de filetear, porque a veces se complica. Muy interesante. Hay una técnica muy sencilla, ¿sí? Es, levantamos la aleta, ¿sí? Cuchillo 45 grados, corto hasta conchar la espina, el track. Una vez que escucho ese track, giro 45 grados, ¿sí? Y voy sacando el filete. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien? Voy escuchando el crack de la espinita, ¿sí? Siempre con la mano. Siempre sobre la espina dorsal. Este es un pez que, gracias a Dios, no es muy resbaladizo como los demás. Entonces, no lo puedo usar con la mano, sino agarré un papel, un guante. Sí. Claro, la mucosa del pejerrey es muy suave. Pero como dijo una vez doña Bernarda, la mano hace más. ¿Vieron el corte? Lo saqué perfecto. Este es un punto muy importante, ¿sí? Si yo estoy en un restaurante y acá siempre me va a quedar un restito, que yo lo puedo llegar a utilizar rasqueteándolo, y el ama de casa también, porque podés hacer albondiguitas o algo. O sea, rasquetea, o hasta un fumé. Claro, también. Con una cucharita o algo lo rasquetean, y con eso pueden usar para hacer algunas trufas, algunas albóndigas, o algún relleno de empanada. Hermoso el filete. ¿Viste? Perfecto, o sea, impecable el filete. Del otro lado, hacemos igual, 45 grados, aleta, giro, ¿sí? Y una vez que giré, voy acomodando. El segundo lado capaz que es un poquito más complicado hasta que encontré el lugar. Cuando encontré el lugar, voy levantando, ¿sí? Y van a ver qué lindo filete que sale. Acá, en esta aletita, voy a levantar un poco el cuchillo y sigo de largo. Siempre escuchando el ruido, ¿eh? Tabla azul, Seba. Siempre. Tabla azul, pescado. Miren qué lindo filete. Hermoso. ¿Sí? Pescado prácticamente limpio. Lo que quedó es lo que quedó en el huesito. Como digo, puede servir para hacer un plato más. Ahora vamos a hacer el segundo paso, así que es sencillo. Tengo la espina. El cuchillo al ras, ¿sí? Esto sería como una técnica de huesado, ¿sí? Y voy al ras, siempre tengo que escuchar el ruido de la espina, ¿sí? Entonces lo que acá voy a sacar todo lo que es espina que tiene el pescado. Hay mucha gente que no come pescado por ese tema. Por una cuestión de las espinas. ¿Sí? Y acá no estoy desperdiciando nada, estoy sacando, miren, sí. Ahora se los voy a mostrar en cámara. Prácticamente, siempre el cuchillo tiene que estar afilado, ¿sí? Miren, es una hoja de calcar, sí. Es pura espina. Lo que voy a hacer es cortar, ¿sí?, porciones grandes. No voy a venirme de métodos gastronómicos para no marear, pero bocaditos grandes, ¿sí?, de 2x2, ahí. ¿Por qué? Vamos a trabajar con pescado en un tipo de cocción que no lleva pescado. Quizá la gente en casa está viendo que no le sacaste la... A ver, las ¿por escamas? ¿Qué no se lo saqué? Porque ya me vino escamado. ¿Sí? Correctamente limpio. Entonces, si yo no tengo que sacar las escamas, cuchillo, siempre esta parte del cuchillo, ¿el lomo? Sí, el lomo, porque si lo hago así, desafilamos el cuchillo. Y lo voy girando, ahí, dos, tres veces y saco todas las escamas. Entonces, bueno, las porciones siempre, miren, buen tamaño. Sacamos la partitita de la aleta de acá. Y buscamos tamaños que no se nos desarmen en la cocción. Eso tiene que ser una cocción rápida. El pescado, cuando lo agreguemos, no va a tardar más de 3 minutos la cocción. Tiene que ser finito, ¿sí? Y después tenemos los vegetales. Los vegetales, que te voy ayudando a cortar algunos de ellos. Dale. Bueno, ajo vas a poner. Vamos un cebolla. ¿Un ojito crasé? Un ojito crasé. Ese ya lo conté, la gente que nos sigue seguramente lo debe saber. Está el crasé con camiseta y el crasé sin camiseta. Rompemos. Sacamos la piel del ajo. La ponemos a un costadito. Los cámaras nos van a querer matar, porque nos estamos moviendo para todos lados. Limpiamos
rápidamente la zanahoria. ¿Qué corte hacemos, Eva? ¿En qué corte lo preferís? ¿Querés jugar de al 10? Bueno. A 10, 45 grados, siempre el cuchillo. Nos hubiese faltado un vino. Un vinito, sí, hubiese sido interesante. A ver si la producción se pone en el segundo bloque. ¿Qué ingredientes vamos a usar para esto, Seba? Lo que vamos a usar es clásico, cebolla morada, sí, puerro, pimientos. Sí. Cebolla blanca, te acabo de incorporar recién. Un poquito. Sí, un poquito, vamos a usar morada más que nada. Sí. Porque quiero que la morada le dé un poco de dulzor. Sí, muy bien. Característico. ¿Pongo aceite al disco? Sí. Ya tiene una buena temperatura. Ese disco. ¿Viste qué lindo que fue esto? Hermoso. Me encanta, la verdad. Hermoso. Esto da hasta para hacer, hasta para calentar el agua de mate, más o menos, porque... El lunes que viene el cumpleaños de mi mujer y cuando es esto, me lo va a mangar. ¿Te lo va a pedir? A Buenos Aires con algo de esto. ¿Te voy pasando los vegetales? Arrancamos. Dale, dale. Cebolla morada. Importante, sí, los puntos de cocciones, sí. Primero siempre voy a arrancar con la cebolla, sí. Y zanahoria. Son los dos puntos más importantes. Sí, yo lo que voy a buscar, porque quizás en algunos momentos voy a poner primero la zanahoria, ¿sí? Porque yo quiero en este momento que la zanahoria tenga textura, se sienta en la boca, sea crujiente. ¿Sí? Hace una larga cocción, voy a buscar que la zanahoria no esté tan pasada y en la boca tenga un poquito de fuego, que eso es lo divertido. ¿Sí? A veces nos pasa que cuando uno hace un wok, sí, y la gente no está acostumbrada... Las cosas se sonidas. ¿Sal? Sal, un poquito de sal. Y el ecrasé, tenemos un ecrasé por ahí. Lo acaba de tirarlo. Perfecto. Entró. El ajito ecrasé es una cuestión de aromatizar, ¿sí? Yo mientras tanto... Voy a fijar esto. Es que lindo este sonido, ¿no? Hermoso. Espectacular, ¿no? Lindo color. Importante cuando hacemos este tipo de preparación también es mantener los colores, ¿no, sí, se va? Sí, sí. Yo tengo un producto que le va a temperaturas de arriba de los 200 grados, o sea, son cocciones rápidas, ¿sí? Si yo paso la cocción, esto es como trabajar en un wok, es un producto, ¿sí?, de una cocción que lleva tiempo, pero trabajarlo acá en un, lo que vendría a ser este disco cuadrado hermoso que tenemos, va a acelerar mucho lo que es el tiempo de cocción también, ¿sí? Entonces, en casa vamos a comer mucho más rápido. Mucho más rápido. Más lindo, ¿no? Y mucho más sano también, porque al no llevarlo a una cocción tan elevada o tan duradera, también aprovechamos la vitamina, propiedades y demás. El producto. Por eso, ¿sí?, es muy importante recordar en casa, cada vez que vamos a comer este tipo de vegetales, que tengan color y firmeza. Sí, sí. Es muy importante. Ahora lo que voy a hacer, vamos a volcar, sí, un poquito de morrón rojo. Vamos a empezarle color al producto, ¿sí? Lo ideal es, una vez que yo pongo cada producto, voy a pasar entre cebollita, 2 minutos, zanahoria, 2 minutos, y morrón, 2 minutos. Cada 2 minutos lo voy agregando, ¿sí? Voy a poner un poquito más zanahoria que hay. Total, el tiempo que pasó no va a afectar a lo que es el punto de cocción. ¿Es un plato entonces de 10 minutos? Y más o menos 20 minutos. Me quedé corto en casa. Más o menos lo como. Ahora, si te gusta más cocción, lo dejas más. Esto como lo comemos en casa, algo sencillo, ¿sí? Que el amo de casa, y como dijimos, el amo de casa ve y sobran, ¿sí? Yo soy uno de ellos, lo podemos hacer en casa. El puerro, lo que es hojas verdes, siempre lo vamos a agregar al final, ¿sí? Junto con lo que es el pescado. Exactamente. Muy bien. Porque es lo que menos cocción tiene a ese tiempo de velocidad. A nuestra cazadora también le pueden incorporar vino tinto, vino blanco o también caldos. Yo la estoy pasando mejor porque estoy al lado del fuego, pero vos estás sufriendo un poco más. Sabes que me voy a acercar y me voy con un vinito, no lo voy a tomar. Claro, mirá lo que es. Sabes que a veces... Yo a veces pido en la producción y no me llega nada. Vos dijiste, ¿puede ser para el segundo bloque un vino? Y llegó el vino. Y no uno, llegaron dos. En este caso lo voy a usar para cocinar. A veces aparte, no lo mirá uso el año, para cocinar. Mirá el año. 2013. Uf, mamá. Esto me da pena, ¿eh? Yo era un vasito, ¿no? Sí, hay importante, un vasito. Importante, esto, tenemos un vasito, algo pude utilizar en la casita acá. Muy bien. Esto es más que nada un tips que le voy a dar a la ama de casa, ¿sí? Vino. Y se lo voy a echar lejos, ¿sí? Miren, desplazo. Cuidado, si yo echo la botella así, corro riesgo a fuerte temperatura, que se me prenda fuego la botella, ¿sí? Y vamos a sacar la botella, va a salir volando y en casa vamos a tener problemas.
Miren qué lindo sonido. Espectacular. Esto es música. Esta medida de Evina la tenemos casi 500 centímetros cúbicos, perfecta para esta cantidad de la receta, ¿sí? Con esta receta, Seba, ¿cuántas personas aproximadamente pueden comer? Dos personitas que comen bien, bien. Tranqui. O sea, uno sí, como vos y uno como yo. Estamos ahí, vos sabés que te comes cuatro platos, más o menos. Ahora yo tengo un vino, ¿sí? Ya desglasó, gracias a Dios, está fuerte de temperatura, desglasa rápido. Voy a agregar la crema. Ojo con la crema, ¿sí? Cuando yo la agrego, porque si no lo hago rápido este sistema, se me va a cortar la crema, ¿sí? Es muy importante trabajar rápido este proceso, ¿sí? ¿Sí? Vamos mezclando que integre todo bien la crema. Acá es la parte diferente del plato, ¿sí? Rápido que se integre bien. Una vez que esto reduzca, voy a agregar el pescado. ¿Sí? O sea que ahí tenemos un tiempito mientras tanto. Yo claro. Voy a aprovechar y voy a agregar mi vino tinto a nuestra cazadora, que está hirviendo, está muy bien, aproximadamente es un vaso. No lo vamos a tapar enseguida, ¿por qué? Porque si no el alcohol cuando empieza a evaporarse y a reducir, ¿verdad? Va a quedar dentro, porque va a ser un efecto con la tapa y no lo vamos a dejar evaporar bien. Por eso la dejo unos segundos destapada, revuelvo. Yo creo y voy a ir también a agregar el extracto, que vos lo has explicado también. Metemos todo el extracto, vaciamos la lata adentro. Bueno, la reducción tuya, Seba, ya casi está. Ya estamos, voy a agregar el pescado. Es muy importante acá remover, porque si se nos corta la crema, el plato nos puede quedar ácido. Claro. Y no va a ser agradable. No va a ser lo mismo. Vamos a agregar el pescado sutilmente, ¿sí? Acá tengo que hacer rápido. Acá estoy casi a 5 minutos de comer. Que es lo más lindo, ¿no? Sí. Y es la finalización de todo el arduo trabajo y de toda la llegada de ojos con este humo. El toque de acá, que es lo que yo suelo hacer en casa, ¿sí? Es tirar unas rodajitas de jengibre o rallarle jengibre. Tenemos también ahí lo que son el puerro, el verdeo. El jengibre le va a dar un aroma y si vamos a hablar de las propiedades del jengibre en esta época, que hay muchas peste, muchas gripes, el jengibre es buenísimo para eso. ¿Más chiquito te lo cortó? Ahí está genial, para ahí que quede genial. El aroma bien impregnado en la preparación. El jengibre, calcúlenle que para este tipo de preparación va a ser una cucharada, ¿sí? Le va a dar un sabor a limonado. Si no tengo jengibre, puedo llegar a conseguir lemongrass también. Lemongrass. Sí, que tiene un aroma muy rico que a mí me gusta. Estoy casi a 3 minutos que se termine el pescado. Llegando al final, le voy a agregar el puerro, ¿sí? El puerro. Y le va a dar un aroma muy rico. Ahí ya sale un poco lo que me gusta a mí, afrancesado, ¿no? Digamos. Miren estos colores, esta textura. Si pueden ver, los colores están vivos, están con vida. ¿Sí? El pescado ya está llegando a su punto de cocción. Acá estamos ya a 2 minutos de emplatar. ¿Sí? Entonces, en este momento lo que voy a agregar es una buena cantidad de cilantro picado, ¿sí? El cilantro me va a dar una frescura al final del plato y un sabor extraño, ¿sí? Y moderno. Hay gente que todavía no conoce el cilantro. ¿Lo pico, Seba? ¿Sí? Sí, groseramente, ¿eh? La idea es que se note. Ahí, perfecto. El cilantro me va a dar una frescura a lo último increíble. En este momento voy picando lo que es las almendras. Esto viene, miren cómo viene, los colores, ¿sí? Ahora, esto es un dato muy importante. Si yo hago eventos, una cazuelita de esto, mamá, increíble. Mamá, como primera. Resumimos, todo lo ¿sí? que es la gastronomía regional de este norte, miren, de Buenos miren. Aires. Ahí, ¿sí? Río. Y tengo, miren la porción. Pocos productos, saqué varias porciones, tengo 2 porciones más. ¿Económico? Sí, muy económico. Y cuando lo prueben, van a ver lo que es. Sí, tiramos almendritas por arriba, más almendritas. Sí. Qué hermoso plato. Y esto
Es como vengo a decir, si vos haces un evento, si vos haces a la mesa un evento, te vuelven a contratar. Olvídate, olvídate. Mientras probamos este pejerrey, esperamos unos minutos más y vamos a ver cómo sigue nuestra cazadora. Nuestra cazadora. De Pati. Mirá cómo viene esto. ¿Se puede acercar la cámara, por favor, un poquito? Vamos a incorporar. Este pescado viene genial. Esto, chicos, háganlo en su casa. No se van a arrepentir. Dos, tres piezas, no más que eso. Acá el punto ideal sería taparlo, ¿sí? Y con el mismo vapor que se haga el pescado. Exactamente. Suave, sutil. Con esta herramienta que tenemos, que nos dio Alejandro. Más rápida la cocción también. Es una cocción muy rápida. Consume muy poca madera. Vamos a esperar que se termine la cocción. Te voy a presentar el plato una vez terminado y te puedo asegurar que si lo hacen a los dos platos, no se van a arrepentir. Vamos a servir esto aproximadamente. Ha tardado... ¡Ay, mamá! ¿Ve la cocción? ¡Ay, mamá! Impresionante. Por lo general, lo que más tardó fueron los vegetales. ¿Por qué? Es normal que en este tipo de cocción el pescado se salga un poquito. Es la idea, es lo que va a pasar en casa, ¿sí? Hizo hogareño. Si no, tendríamos que usar armado, que tiene un cuero y es mucho más fuerte, obviamente. Pero no hay mucho público que le guste el armado tampoco, ¿no? Exactamente. Este es acá creo que es algo más habitué de la zona. Y el aroma, el sabor que estoy sintiendo acá. Es impresionante. La verdad que. Creo que ahora cuando corte la cámara no va a quedar nada. O lo vamos a traer acá, si no, así tenemos los dos platitos, el de Seba y el mío. Bueno, antes que nada, yo te estuve agradeciendo muchas veces, pero te quiero entregar algo que lo estuvimos hablando con Gisela González, que es la que lo hizo, una diseñadora, compañera también, pero una gran diseñadora. Y es muy lindo, viste, el tema de los afectos y de todo más. Y yo sé que vos tenés una mascota que te gusta mucho, que la querés mucho, entonces no. Una de las herramientas importantes para el cocinero es el faldón, un delantalcito. A ver, creo que no me lo agarre el fuego. No lo vas a quemar porque nos matan. No. ¿Cómo se llama tu perra? Katie, bueno, acá, a ver si la cámara lo toma. Decir algo. Está Katie, le hicimos grabar a Katie. Esto que tengo acá puesto, que tuvo mil batallas. Tuvo batallas importantes en mi vida. Quiero que lo tengas. Gracias, Seba. Agradecerte nuevamente, realmente. Realmente. Agradecerte de verdad. De verdad, porque... De verdad. El tema del programa, y aparte darme el gusto de poder cocinar con vos. Y poder tener, bueno, esta relación que tenemos y esta amistad, es muy importante. Sí. San Pedro está en mi corazón, ¿sí? Hoy en día le recomiendo a toda la gente de Buenos Aires, particularmente, que son la gente que le gusta los feriados y eso, venir acá. Tienen dos lugares muy lindos para venir, que es el Jagger y este lugar hermoso. Manzaray. Estamos, sí. Hermoso, sí. Que es muy lindo, sí. Así que se los recomiendo de corazón y con amor de una persona que luchó mucho para llegar donde está. Gracias, loco. Saludo a tu gente. Muchos saludos, muchas gracias, no va a ser la última vez, esta es la primera, así que vamos a seguir. Nos vemos en el próximo programa, gracias por compartir, nosotros lo disfrutamos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, el señor Sebastián Minervini. Nos vemos, chao, gracias, Sebas. Hasta luego.